Muy buenas a todos, bienvenidos amigos y amigas cromeros y cromeras a un vídeo más de la bolsa de los 100 sobres de cromos. Una serie original creada en el canal de Papadri y que tenéis aquí otra vez, como en los anteriores vídeos que seguro que ya habéis visto todos. Que sé que muchos de vosotros estáis enganchados a estos vídeos porque nunca sabemos lo que la bolsa nos va a deparar. Y como siempre, me voy a dejar de rollos, voy a meter la mano 5 veces en esta bolsa. Vamos a abrir 5 sobres que pueden ser, como os digo, de cualquier temática posible, ¿vale? Entonces nada, venga, me dejo de rollos, vamos a meter la mano por aquí. Esto está repleto, es que le he metido un llenazo a la bolsa. No os lo podéis ni imaginar, yo ahora mismo no sé ni lo que hay ya. No sé ni lo que hay, venga, este sobrecito, vamos allá con el primero, que es, vamos a ver, Champions League 2012-2013 Adrenaline de Panini. Ahí veis en la portada a Fernando Torres en el Chelsea, Andrés Iniesta y un jugador de, bueno, ese es el Nordjylland, creo que es, un equipo sueco. Realmente, estos sobres, bueno, como veis aquí un jugador desconocido de un equipo sueco, bueno, es que sí, creo que es danés o sueco, no estoy seguro. Si no, corregidme en los comentarios. Es porque estos sobres son de la edición nórdica, de Adrenaline para esta Champions League 2012-2013. Ya sabéis que ahora los derechos de la Champions pertenecen a Topps, por eso tenemos cromos de Match Attacks y stickers también, evidentemente, de Topps. Hubo ahí un cambio, no, creo que fue en el 2015-2016, creo que fue ahí, donde se cambió el contrato de Panini a Topps de la Champions. Y antes, pues como veis, pues era Panini quien editaba los cromos, los stickers y las tarjetas de Adrenaline. 355 cartas base de la Champions League con 5 leyendas, que son las cartas más costosas de conseguir. Una en cada 80 paquetes, ojo. 5 Top Masters, uno en cada 60. 20 Masters, uno en cada 15. 20 Gold Stoppers, uno en cada 11. 30 Fans Favorite, uno en cada 7. 25 Star Players, uno cada 6, y 25 Rising Stars, uno cada 6. O sea que ya veis que la temática de las cartas es muy similar, pues, a las colecciones internacionales de Adrenaline que hay en el Mundial, en la Eurocopa, etcétera, etcétera. Bueno, 2012-2013, empezamos fuerte, venga, vamos allá, a ver qué nos sale. Tenemos aquí a Jordi Alba en el Barça, carta base, como veis un diseño bastante sobrio, bastante elegante. Kevin Grosskreutz del Borussia de Dortmund. Veis como la carta se adapta, ¿no?, la colorimetría, los colores del club Alexis Sánchez, el chileno, en su etapa en el Barcelona. Ahí está. Christian Fuchs, que fue campeón con el de la Premier League con el Leicester City. Ahí lo tenemos con el Schalke 04, el austríaco. Alexander Kolarov en el Manchester City, ahora actualmente en la Roma. Me encanta, siempre lo digo, cada vez que me sale un cromo de Kolarov, me encanta Kolarov como lateral izquierdo. Es un tío que tiene una zurda brutal. Me recuerda a Mihailovic en sus viejos tiempos. Y por último, tenemos a Messi, pero no es una versión, esa versión Star Player, que es una versión que no es realmente una carta especial como tal. Tiene un poco de brillo, si os fijáis, ahí a trasluz. Tiene un poco de ahí, un poco de purpurina y tal. Messi Star Player, que realmente no es una carta tocha. Tiene 90 de control y 90 ataque, que está muy bien. Pero bueno, no tenemos ninguna brillante ni ninguna así interesante. Bueno, Champions League 12-13 de Panini. Vale, bien. Empezamos bien, ¿eh? Ojo, ¿eh? Empezamos bastante bien. Venga, vamos a por otra más. Sacamos por aquí segunda. ¡Ah! Liga este de la temporada pasada, 17-18, con la famosísima portada donde sale Neymar en el Barça. Ese fail épico que tanto trajín tuvo en redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, como es una colección que es relativamente joven, que ya conocéis de sobra, vamos a pasarlo un poco rápido. Y bien, nos sale la Liga Stars, los cromos un poco, que eran un poco más difíciles de conseguir en el año pasado en Liga Este. En este caso, pues ahí tenemos a Saúl, a Saúl Níguez con su brillito ahí y la camiseta suplente del Atlético de Madrid. Rosales en el Málaga. Ahí tenemos al venezolano. Chimo Navarro en Las Palmas, que no sé si es fichaje o no. Sí, es último fichaje, número 17. No sé si es de segunda o de tercera edición, no lo recuerdo. Marcelo, ahí lo tenemos en el Real Madrid, por supuesto. Bernardo en el Sporting de Gijón. O sea, ¿pero qué digo yo? En el Sporting de Gijón. En el Girona, es que estuvo en el Sporting de Gijón. Es que tengo algunos jugadores que los tengo asociados con equipos de allá de hace años y me salen solos. Bernardo en el Girona 4A. Diego Llorente
en la Real Sociedad, que es un último fichaje, el número 7. Este es más, más de primera. Bueno, pues sí, no sé si es primera o segunda. Yo creo que es más de primera que de segunda. Y el código del Mazda, que ya no tenemos este año. Ya no, ya Mazda ya no patrocina los cromos de la Liga. Este, no tenemos coches ahí que regalen. Bueno, pues nada, un sobre de Liga, este 17-18, que tiene este Saúl Liga Stars como cromo destacado. Lo ponemos por aquí. Vamos a por la tercera, chicos. Vamos a por la tercera. Aquí, este paquetito. Tenemos aquí Slam Attack Rumble. Es un sobre, como veis por aquí, alemán. Viene en Alemania. Esta colección no salió en España. Es una colección relativamente antigua. Porque fijaros, si sois conocedores de la WWE, hay luchadores que ya no están o son han pasado un poco al anonimato, por así decirlo, ¿no? Porque está Wade Barrett, que ya no forma parte. Está Randy Orton, está John Cena, está Kofi Kingston por aquí, Sin Cara, está Retruth, Rey Misterio, que no está, pero dicen que va a volver, Sheamus, cuando eran las caras de las destacadas de la WWE. Bueno, pues unas cartas que deben tener ya unos años, y por lo que veo aquí pone 2011 en pequeñito. Así que ya os digo, 2011, de hace 7 años, un sobre de Match Attacks con cromos de la WWE, Match Attacks, que es Slam Attacks, ahí está, es lo que quería decir. Estoy un poco espeso hoy, sí, la verdad es que sí, estoy un poco espeso. Slam Attacks, que es la versión de Match Attacks, pero versión, como os digo, de luchadores de la WWE. Bueno, vamos a hacer un vistazo, venga. ¿Qué nos trae esto por aquí? Tenemos a Trent Barretta de SmackDown, conocido mundialmente en su casa. John Morrison en Raw. Bueno, sí que tienen tiempo ya, porque John Morrison ya hace unos cuantos años que ya no está en la WWE. Aquí tenemos un pay-per-view que es Over the Limit, uno de los pay-per-views mensuales que hacía en aquel tiempo WWE. Fire Extinguisher, que es un extintor, ya me diréis, en combates extremos sin reglas pues se utilizaba. Y la carta brillante, que tenemos un Signature Move, que es el pedigree, el movimiento final de Triple H. Ahí lo tenéis, 80 de defensa y 88 de ataque en esta carta plateada, que es la carta especial que nos ha salido aquí en Slam Attack Rumble del 2011 de la WWE. Así que ya veis. Bueno, vamos a por la cuarta. La cuarta es Estadio Ediciones Estadio Liga 2007-2008. Una colección un tanto anónima, ¿no? Un tanto anónima, que se supo poco de ella. Creo que solo ha salido, no sé si fue este año y fue el siguiente más, 2008-2009, o si fue el anterior, 2006-2007. Creo que salió 2 años al mercado. Yo solo pude conseguir sobres de 2007-2008. Tengo un porrón de sobres, de esta versión tengo un porrón de sobres impresionante. Yo creo que lo regalaban con las patatas fritas, es que es una barbaridad. Ediciones Estadio es una, así para que sepáis más o menos, pues es una editorial parecida a Mundicromo, ¿no? Pequeña, con, entre comillas, pocos recursos, pero que intentó hacerse un hueco pues con derechos de la Liga Española, de la Liga del Fútbol. Y parece que no le fue del todo bien. La peculiaridad, como veis aquí, con esta carta de notario, por exportero de Sevilla, aquí en Murcia, es que hacían trading cards, pero con aspecto de stickers, porque realmente esto es una trading card, es una tarjeta que tiene los datos del jugador por detrás, con su numeración, etcétera, etcétera, la foto y tal, pero que tú lo ponías así y no era vertical, era horizontal, como los stickers. Ahí está la diferencia de estos cromos de Ediciones Estadio. Ahí tenemos a Notario en el Murcia, tenemos aquí a Regueiro con el Murcia también, Regueiro, que pasó por el Racing Santander, por el Valencia, el uruguayo. Tenemos aquí a Izquierdo en el Osasuna. ¿Dónde va? Hace casi... hace 10 años, tal cual. Thierry Henry presentado aquí en el Barcelona. Ojo, este cromo. Este tiene bastante historia, ¿eh? Thierry Henry, ahí está, en su presentación con el Barça. Muy chulo, la verdad. Deportivo de la Coruña, este va para mi colección particular de jugadores de Deportivo. Juan Rodríguez, el malagueño, desde el Málaga, con el Deportivo. Ahí está. Ahí lo tenemos, Juan Rodríguez. Y por último, el Caño Ibagaza. Qué pedazo de jugador que tuvo el Mallorca con el argentino, el Caño Ibagaza. Ahí lo tenéis. Una calidad técnica brutal. Una visión de juego para meter balones al espacio tremenda. El Caño Ibagaza. Bueno, vamos a por el último. Vamos a por el último. Estamos ya casi los 10 minutos de vídeo. Vamos a por la última sacada. Sí, sacada. Bueno,
Venga, vamos a meterle aquí la mano por última vez y vamos a sacar el último sobre de esta bolsa de los 100 sobres de cromos. Y va a ser, venga, este de aquí. Y... Mundial de Rusia 2018 de Tres Reyes. Ya visteis un vídeo, está en el canal de esta editorial Tres Reyes, que es peruana y que sacó un álbum de cromos que luego después, pues, bueno, los derechos del Mundial en stickers sostiene Panini, pues estuvo obligada a quitarla del mercado porque, claro, no era legal, ¿no?, que hubiera otra colección de cromos en Mundial sin licencia. Pues Tres Reyes, eso, editó esta colección de cromos para Perú. Ahí lo tenemos, por un dólar debe ser. Son 7 elementos, pone aquí en el sobre, con super stickers de todos los integrantes del Mundial, sedes, equipos, jugadores, mapas y demás. Yo de esto creo que tengo... Sí, tengo una caja sin abrir. Es que soy un desastre. Tengo una caja entera sin abrir de esto todavía. Madre mía, debo tener la colección completa en la caja y yo sin saberlo. Vamos a abrirlo, venga, que es el último sobre. Vamos a abrirlo. Los cromos, por si no lo visteis en el anterior vídeo, si os interesa, hay un vídeo completo de esta colección de Tres Reyes del Mundial. Denis Glushakov, de Rusia. Como veis, las fotos son muy cercanas. Son fotos prácticamente de la cara, del Gepetto. Mediocampista, ahí está, con los datos. Por aquí, bueno, eso, mediocampista, la edad 30 años, 1,78 de estatura. Y el dorsal o el número, bueno, lo que sea. Glushakov de Rusia, número por aquí detrás, ¿vale? Lick Steinar, el suizo que está en el Arsenal actualmente, estuvo en la Juventus, ya lo sabéis. Lukas Piszek, del Borussia Dortmund, que ahora mismo no sé si sigue en el Borussia Dortmund o no, con Polonia. Y luego después tenemos por aquí a Eric Dier, del Tottenham, con la selección inglesa. David, o no, pensé que era David Ospina, no, es Daniel Subasic. Ahí me confundí. Daniel Subasic, que ya sabéis que se ha retirado de la selección croata, ya no va a militar, tiene 33 años, lo ha dejado ya. Dicho, bueno, lo que ha hecho el Mundial con Croacia no lo vuelve a hacer nadie más, nunca. A ver. Panamá, Ricardo Buitrago y Alfredo Stephens. Ahí están, cromo doble, las selecciones así un poco más anónimas las hicieron en cromos dobles. Y Ivan Rakitic, el jugador del Barcelona, con la selección, como veis, también croata. Son los stickers de Tres Reyes del Mundial. Y nada, chicos, vamos a hacer el recuento final de esta apertura de las bolsas de los 100 sobres de cromos. Los cromos estos que acabamos de ver de Tres Reyes del Mundial, stickers. Después tenemos los de Estadio de 2007-2008, que son trading cards, pero que se parecen mucho a los stickers de Liga Este. Aquí están, vale. Después tenemos Slam Attacks Rumble, que son de 2011 de la WWE, donde nos salió esta carta del Pedigree, que es el movimiento final de Triple H. Después, Liga Este 17-18 de la temporada pasada, muy recientes, ya los conocéis de sobra todos vosotros, con esta carta, bueno, este cromo especial de Liga Stars de Saúl. Y para terminar, o para empezar, que fue lo primero que abrimos, Adrenaline de la Champions League 2012-2013, que era cuando Panini tenía la licencia de la Champions, con este cromo de Lionel Messi Star Player, que realmente no es un cromo brillante del todo, pero bueno, casi. Así que, bueno, no fue una apertura muy espectacular de cromos ahí tremendísimos, pero estuvo bastante interesante, ¿no? Champions League así antigua, cromos actuales de la Liga, WWE del año 2011, que ya tiene lo suyo, cromos de la Liga o tarjetas de la Liga del año 2007-2008, que también son jugadores, bueno, tenemos aquí a Henry, por Dios, Henry en el Barça, ojo, y estos de Tres Reyes, que es una colección bastante random, bastante rara de ver, que también está bastante interesante de este último Mundial. Así que, si queréis ver más bolsas de los 100 sobres de cromos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis que dejar vuestro like, vuestro comentario para que yo lo vea. Y nos veremos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!